Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a otro video más acá en nuestro canal. Miren, este día quiero contarles que estamos en este hermoso lugar, miren, que se llama Chalatenango Country Club y Resort. Y pues quiero contarles que este lugar pues es un lugar bien icónico, de muchos recuerdos para muchos, ya que pues era un centro turístico muy bonito hace un par de años y por algunas razones pues estuvo cerrado, pero quiero contarles que ya están trabajando para la reapertura, lo han remodelado y está bien bonito. Así que pues vamos a ir a hacer la previa del lugar para que más o menos vean cómo está quedando. Porque nos han informado que en el mes de noviembre ya va a estar habilitado, inaugurado para todo el público que quiere venir a disfrutarlo. Así que pues si quieren ver cómo están las instalaciones, quédense al final del video. El Country Club se encuentra sobre la carretera principal que va hacia Chalatenango en el desvío del Morrito, aproximadamente a 2 kilómetros de la calle principal por esta calle de tierra. Al llegar a esta esquina donde vean este muro, aquí pues hay que doblar hacia la izquierda y estaremos llegando al lugar. También lo pueden buscar a través de Google Maps. Y aquí nos encontramos ya dentro de las instalaciones del Country Club. Y pues lo primero es el área de estacionamiento. Miren, tiene una zona grande para poder estacionar sus vehículos. Ahorita pues hay bastantes vehículos por acá de las personas pues que están trabajando. Como les digo, este lugar pues ahorita todavía pues está en reconstrucción, será inaugurado en el mes de noviembre, así que pues si ven algunos detalles por ahí es porque están trabajando arduamente para que esté bonito y así lo podamos venir a disfrutar acá en Chalatenango. La verdad que el lugar está quedando bien bonito, cada detalle, mire, está bien hermoso, compatible con la naturaleza, bellos jardines, bastante vegetación, árboles, las callecitas, mire, empedradas. Acá en esta zona tienen una cancha para básquet y para fútbol rápido, mire. Y pues ahí con algunos arbolitos que generan bastante sombra. Ahí al fondo pues se ven unas glorietas y poquito a poquito vamos avanzando para seguirles mostrando más de este hermoso lugar que ya pronto pues estará disponible para que todos ustedes lo vengan a disfrutar acá en Chalate. Será toda una atracción turística, así que pues ya pronto, ya pronto.
y seguimos recorriendo este hermoso lugar. Miren la casa allá de fondo, qué hermosa como se mira. Acá también tenemos una zona, de seguro va a ser para una canchita de fútbol rápido. Y esta sí tiene grama natural, miren. Ahí la están apodando en estos momentos, dándole mantenimiento. Y al fondo también está una de las piscinas, en las cuales las personas pues podrán disfrutar de una rica bañadita. Y miren qué hermoso cómo se ve la casa allá al fondo. La verdad es que un lugar bonito, bonito. Toda esta zona también está preparada para los niños, para que también los niños puedan divertirse y jugar. Miren qué bonitos los juegos que están por acá instalados. Y aquí don Otoniel Guardado, él nos va a dar un poquito de información acerca de este lugar. Cuéntenos más o menos como para cuándo va a estar habilitado a la población. Sí, mucho gusto. Estamos preparándonos para que podamos aperturar para a eso de las primeras semanas de noviembre y poder ofrecerle al público calidad de atención y calidad de servicios. Excelente. Y mire, cuéntenos, ¿qué es lo que va a haber acá en este lugar tan hermoso? Tendremos diferentes opciones donde puedan venir en familia, en amigos, con su pareja o con cualquier persona a disfrutar del restaurante, el uso de piscinas, tendremos jacuzzis, tendremos canchas de fútbol, salones de evento, tendremos espacios abiertos donde puedan realizar fiestas infantiles, también tendremos habitaciones, cabañas, donde la gente pueda relajarse y pueda compartir un momento, un fin de semana, y también incluiremos paquetes donde le ofreceremos otros destinos atractivos de Chalatenango, donde podamos llevarlo, traerlo, que se pueda hospedar aquí en el resort y también que vaya conociendo más de lo bello que tiene nuestro Chalatenango. Excelente, la verdad que se oye bien bonito todo y pues ahorita vamos a ir a mostrarles una de las habitaciones donde pues la gente pues podrá hospedarse. Recuerden que todos los detalles se los vamos a brindar ya cuando sea ya exactamente la fecha de apertura. Ya entonces pues se van a poder compartir los precios y pues todo lo demás que falta de la información. Ahorita nomás pues estamos dándoles una previa porque todavía pues faltan algunos detallitos que ahí pues ven bastantes personas trabajando arduamente para que esto quede bonito. Pero si ustedes ven pues esto va a quedar una belleza que no se lo deben perder. Y miren, esta piscina está bien interesante. Cuéntenos qué es esto. Bien, en este momento, esta es una de las piscinas con jacuzzi. Ustedes van a poder venir a disfrutar aquí con su pareja, con sus amigos o con su familia y poder disfrutar un momento ameno, relajante y pasarlo desestresante. Tenemos dos jacuzzis en el resort. Este es uno de los jacuzzis con los que vamos a contar, para que ustedes puedan venir y visitarnos cuando ustedes deseen.
Y nos encontramos en el área para los reyes del hogar, para los pequeños también. Se les tiene preparado un área donde puedan celebrar sus fiestas infantiles. Usted puede reservar y esta va a ser una área exclusivamente para ellos, para que puedan estar en familia, que puedan disfrutar con sus amigos y también poder celebrar sus fiestas de cumpleaños, primeras comuniones. Entonces son áreas que van a estar reservadas para ellos, para los reyes del hogar. También vamos a contar con canchas de fútbol, cancha de básquetbol y cancha de voleibol. En estas canchas ustedes pueden venir con sus amigos, pueden venir con sus familiares, poder reservar y poder jugar. También en una de nuestras canchas podemos realizar eventos privados de forma abierta para que ustedes puedan conocer y disfrutar estas bonitas instalaciones. Como ustedes pueden ver, le damos un mantenimiento constante a cada uno de nuestros lugares y en este caso de las canchas. Nos encontramos en nuestro restaurante principal, donde todavía estamos a punto de poderlo equipar con sus mesas y sillas. En este restaurante ustedes pueden venir en familia, venir al bar, vamos a tener una zona de karaoke también y también pueden reservar sus eventos privados, si los requieren así, para una cantidad máxima de 100 personas. Es un restaurante también que cuenta con una zona VIP que también la pueden reservar para eventos pequeños donde puedan compartir en familia y amigos. Nos encontramos donde famosamente se le conoce como la casona o históricamente todos los chalatecos le conocemos. En este lugar contamos con 5 habitaciones de diferente tipo, donde en este momento les vamos a mostrar las que tenemos ya disponibles. En estos momentos quiero mostrarles una de las habitaciones que vamos a contar ya para nuestra apertura. Vamos a tener 5 habitaciones disponibles y en la segunda etapa tendremos 18 habitaciones. Esta habitación cuenta con su baño privado, su ducha, aire acondicionado, su cama matrimonial. Además de eso, es una habitación muy cómoda, con todas las comodidades que pueda tener un resort. Y asimismo también cuenta con vista al lago, con una terraza, donde pueda compartir y estar en contacto con la naturaleza directamente y así mostrar esos paisajes que como Chalatenango contamos. Ahí ustedes pueden ver el lago de Suchitoto, que ustedes pueden apreciar y pueden degustar desde esta habitación esa vista impresionante que tiene el lago de Suchitoto. Así que la invitación está hecha para que puedan estar pendientes de las plataformas digitales, de nuestras páginas de Facebook, TikTok e Instagram, o escribirnos a través de nuestro WhatsApp para que puedan venir a degustar los servicios y a degustar nuestra comida que como Chalatenango Country Club y Resort les va a ofrecer.
Vamos a tener también unos kioscos, un lago, zonas verdes. Les mostramos habitaciones, canchas, parqueo, todas las áreas que se están logrando terminar para que en noviembre puedan visitarnos y podamos aquí atenderles de la mejor manera. Así que desde ya les hacemos la invitación para que vengan a conocer este hermoso lugar. Ahí estén pendientes en las redes sociales, ahí les vamos a estar compartiendo la fecha exacta del evento de inauguración y por supuesto, pues si Dios nos da la oportunidad, aquí vamos a estar para hacerles el video y estarles invitando para que lo vengan a disfrutar, que la verdad este lugar está hermoso y pues cerca del mero centro de Chalatenango. Y aquí vamos a finalizar con este video. Gracias por llegar hasta acá. Saluditos y bendiciones para todos.